Muy buenas chicos, aquí Mante desde Virtual Survivors y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenido esta vez al cuarto capítulo de esta serie de supervivencia, dificultad, Stalker. Y bienvenidos esta vez a un capítulo yo creo que de caza y de loot principalmente, que es lo mejor que tiene el juego. Antes de seguir, he arreglado el link para unirse al Discord, así que quien quiera unirse para hablar del juego, preguntar, incluso para decirme a mí en privado alguna cosilla del libro o para quien lo haya comprado, pues puede unirse ahí en la primera línea de la descripción, ¿vale? Y también he arreglado para que se puedan ver ya los vídeos por fin, creo, confirmarme en comentarios, a 1080p en vez de 720, ¿vale? Entonces nada, eso hemos mejorado. Me falta el audio, que no sé qué hacer para mejorarlo, por culpa de un adaptador. Y ya sabéis que le podéis dejar un buen like, ¿vale? Un buen me gusta, un buen me sirve al vídeo para mostrar el apoyo. A ver si llegamos a 100 likes, ¿no? Estaría bastante bien. Y cualquier comentario, ya te digo, se agradece. Vamos a ver, porque había varios lobos alrededor. Antes de que se me olvide decirlo, agradezco al Sager, ¿vale? Un suscriptor que me ha dicho más o menos las regiones donde están los transmisores de radio para no tener que estar yo comiéndome la cabeza. ¿Eso es un oso? No, no. No, no, es una cosa que hay ahí, vale. Y bueno, en esta región no hay transmisor, pero nos prepararemos para la siguiente. Mira, este no lo miré. Y a ver si puedo dejar también en un vídeo hecho, solamente en un vídeo como tutorial de cómo hacer los primeros tails, ¿no? También me gustaría hacer ropa, o sea, mejorar la ropa. Y antes de salir de esta región, lo suyo sería acabar con el alce que sale por aquí para poder conseguir también el zurrón, la bolsa, y tener otros 5 kilos extra, más los de carne, o sea, más los de buena alimentación. Y luego con la mochila táctica ya nos pondríamos en 45 kilazos, que hacen 55 para correr. Escucho al oso, ¿eh? De lejos. Vosotros creo que no lo habréis oído, pero yo sí. No tan lejos. Yo creo que está detrás de esa piedra, ¿eh? Escucho a los cuervos que le acompañan ambientalmente. Vamos a entrar aquí. Parca desfasada. Ahora miramos bien la ropa, ¿vale? Pues nos vamos a hinchar a loot, pero bueno, para eso estamos haciéndolo. Para eso estamos también al ladito de casa. Vamos a ver la ropita en un momento. Mira, no tenía ni prenda para esta parte. Esto es peor, pero me lo llevo todo para el tema de los retales. El cuero para luego reparar ropa. He escuchado pasos aquí al lado, pero creo que eran de... No me ha hecho caso, mejor. Vamos a entrar aquí. Encendemos esto que ya digo que se ve mejor y tengo combustible de sobra.
Mírale dónde está el oso. Lo habéis visto, ¿no? Ahí. De momento voy a dejarle, ¿no? Yo creo. Pues si le pego un tiro con el revólver y tal, se puede sangrar. Pero igual se va muy lejos a morir, ¿no? Vamos a organizar todo esto, ¿vale? Meter un corte, supongo. Y ahora volvemos para lootear lo que queda. Vale, estamos perfectos. Hemos dejado todo. Sigo teniendo muchísimos kilos ahora de nuevo para lootear más. Hostia puta. Le dan la cabeza, de lleno. ¿Por qué apareció tan cerca si no he perdido nada de tiempo ni nada, tío? Y estaba por ahí detrás. Me he puesto nervioso porque si os fijáis, en cuanto he salido, ha hecho como un amago para... como girando hacia mí. Lo que pasa es que ha seguido. Pues lleva un tiro en la carita, ¿eh? No he podido fallar, habéis visto que me ha salido el gesto de que le doy. Y probablemente muera, tiene que morir desangrado. Ya sabéis el truco que uso, mirar el diario. Cuando acabe desangrado, pues voy a por él. ¿Cuánto tardará? No lo sabemos. ¿Dónde aparecerá? No lo sabemos. Igual nunca lo encuentro, es posible. Vale. Mira, esto me viene perfecto para comérmelo ahora mismo. Cazuela me viene también de locos. Tenemos farol para vosotros. Qué bien, ¿no? Oye, oye, qué bien se ha puesto esto en un momento, hombre. Vale, hay ventisca afuera, ¿eh? Bueno, he dormido 3 horas en la casa sin salir y se ha pasado la ventisca. Así que bien, vamos a ver si por casualidad hubiera muerto el oso. Osos matados 0, no ha muerto, ¿no? Así que cuidadito. Ah, pues no ha pasado la ventisca, ¿no? Seguimos durmiendo, no pienso salir así. Bien, hemos reparado un poco también para hacer tiempo los dos pantalones, aunque hay que seguir mejorándolo todo. La ventisca no para, creo. Así que va a tocar pasar aquí la noche, vale. Osos matados 1, ha muerto, chicos. Ha muerto el osete. Ahora la cuestión es saber dónde. Supongo que por la mañana, bueno, ya estará congelado, pero podremos lootearlo igualmente. Y a ver si con suerte le podemos ver con los cuervos encima, claro. Vale. Bien, es de día. Es de día, podemos salir. Recordad, oso muerto. A ver dónde está. Atentos a los cuervos. Muchas veces lo que ocurría es que iba a morir a su cueva, ¿vale? Que está ahí arriba. Voy a dejar aquí loot para hacer espacio. Lo vete aquí. Otro ahí. Quiero ver primero que no se haya quedado en el hielo, que es donde más fácil se va a ver. Aunque supongo que ya estaría escuchando a los cuervos o viendo. Nada, en el oso no ha muerto. O sea, en el hielo no ha muerto. Yo creo que habrá ido a su cueva de arriba. Le metemos un tiro a este. Mucho te has acercado tú, ¿no? Me has asustado, tío.
Antes de seguir looteando las casas, quiero localizar el oso muerto, ¿eh? Que lo que voy a hacer antes de que se me olvide es recoger el hacha. Porque creo que si no, no deja de estar congelado, ¿vale? Aquí está. Un momento que me aseguro de que está muerto. No voy a ir a su cueva sin estar muerto. Osos matados, uno, efectivamente. Vamos a hacerle una visitilla. Si no está en su cueva, no sé dónde puede estar, ¿eh? Porque los cuervos no están haciendo nada de ruido. Entonces, si no está en su cueva, seguramente tenga que abandonar la idea de 30 kilos de carne. Guay, si le consigo pillar, sabéis que le despedazaré en bolsas, ¿no? Y traeré tantos kilos que casi no me podré mover. Y encima oleré mucho a carne. Entonces estos bichos me la van a liar bastante. Mira, los cuervos están aquí. Esto es un, por cierto, es un árbol de estos nuevos, ¿no? Mira, ahí está el oso. ¿Cómo sabía yo que estaba por su cueva, eh? Bellotas, ahí tenemos. Aquí hay más. A este le voy a tener que pegar un tiro. Porque además me va a molestar con el tema del oso, ¿vale? He fallado, ahora le he dado, pero no ha sido suficiente. Un simple esguince. Espero que no me haya roto mucho ropa, no creo. Vale. Y casi no me ha quitado vida, así que está muy bien. A ver, un momentito. No, no me ha tocado la ropa. Ha sido simplemente ese lince. Allí hay otro lobo. Me cago en todo, ¿eh? Está congelado, que de hecho creo que le han metido, ¿no?, como esto blanquecino de que está congelado. Antes creo que no era así. Espera, me gustaría. No sé si aquí hay leña para. Vale, hay que descongelarlo un poquito. That should help warm things up. Vale. Vamos a esperar a que se descongele. Esperemos que no haya ahora. Supongo que no. Ventisca o algo que apague el fuego. Sería muy mala suerte. Mientras vamos pillando esto, looteamos también el contenedor este que hay aquí. Bellotas para parar un tren. El remolque, eso, que no me salía el nombre. Okay. Vale. Mierdón, mierdón mesopotámico. Vale.
Ahora mismo podemos coger esto. Mierdón histórico supremo mesopotámico. Mirad, mirad cómo me baja esto, eh. Estoy atento a cancelar. Vale, lo tenemos. Tenemos aquí el remolque. Vamos al remolque. Me hago en todo, tío. Joder, había habido ventisca justo esta noche, tío. Espero que los lobos con la ventisca no se acerquen y no se coman a las malditas bolsas. Porque a las bolsas ya vimos en una vez que se las comen, tío. Ha parado. Creo que justo entra la noche. Creo, sí. Vamos a tener que hacer la vuelta con toda la carne encima. Con todo el peso de la ley encima. Con todo el olor y siendo de noche. Reyó esto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora mismo? Pues encima ya tengo un montón de kilos encima, tío. I'm not sure I can carry much more. No, no puedo así. Ay, me cago en la puta. Bueno, pues rezar lo que sepáis para que no se coman las bolsas, tío. Esto dejarlo aquí va a hacer que empeore la condición, ¿vale? Más rápidamente que si lo dejo fuera. Pero es que ya tengo comprobado que si lo dejas fuera, al ser una bolsa, los lobos se lo comen. Así que vamos a intentar darnos prisa y ya está. Mirad quién hay aquí. Un lobete acechando la comida que me ha dado. Vale, hemos llevado dos bolsas más, ¿vale? Estaré metiendo mucho corte, porque no está pasando nada interesante. Vale, nos podemos llevar dos bolsas por viaje. Bien, otro lobo. Ya os había dicho que esto iba a pasar, con tanta carne encima. Este ya no quiere venir, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer para ahorrar tiempo es dejar aquí las bolsas. Y voy a por más, porque si no se va a hacer eterno. Lo principal es quitarlas de ahí, ya sabéis. Ya subimos ahí el revólver a nivel 2. Algo es algo. Ha muerto un lobo. Ese no ha sido, pero ha muerto alguien. También me interesaría lootear ya no su carne, que tengo mucha. Aunque para el nivel 5 de cocina tampoco va a venir mal. Pero bueno, ya no tanto la carne, sino por el pellejo. Que también me quiero hacer el abrigo de lobo y tal. Vale. Última bolsa. No he perdonado nada. Eran 36 kilos de carne. Más las tripas. Voy con el truquillo este del farol para no tenerlo en medio de la pantalla. Que ya, tráemelo. Ahí hay otro lobo, son muy pesados, tío. Pero bueno. Vale, bien, llegamos a casa. Lo que pasa es que en la otra casa están como todavía 4 o 5 bolsas, ¿eh? Así que nada, vamos a soltar esto aquí. Vale, chicos, nos acaban de estropear el truco de farmear a tope el nivel 5 de cocina. Todavía se puede seguir haciendo un poco, pero no tanto. Antes, bueno, sabéis que es tú cada trozo que pones a cocinar te cuenta para subir, ¿no?, el nivel de cocina. Bueno, pues antes cogías 0,5, que era el mínimo, la vas a recoger y cancelabas, ¿vale? Cancelabas a la mitad o así.
Y te llevabas en vez de 0,5 incluso menos. Entonces cada filete hacías un montonazo de filetes que no te valían para comer como tal porque eran demasiado pequeños, pero sí para cocinarlos y eso era el farmeo. Pues ahora no se puede, ahora tiene que ser cada 5, 0,5 kilos, ¿vale? Que tampoco está mal, pero ya no son 0,2, 0,2, 0,2, que era como prácticamente el doble de rápido o el doble de útil de lo que se puede hacer ahora. Y encima han puesto como que tarda más la animación, o sea, se nota que esto lo han querido tocar sin quitar del todo el truco, digamos que ha sido como una nerfeada. Por cierto, mira, aquí que estamos viendo una animación ya, que antes con la oscuridad no podíais verlo. Estas sí que las estoy cogiendo completos para poder comer mejor, ¿vale? Por el tema de los parásitos. Aquí estáis viendo las manos manchadas, que creo que se pueden manchar, ¿verdad? Y que esto algo te hacía. No sé si era lo del escorbuto también, pero creo que algo empeoraba, tío, esto. Joder, con las ventiscas, ¿no? Qué pasada, ¿vale? Estas buenas, estos son los filetes buenos. Los voy a poner aquí aparte, que tienen más calorías. Y vamos a seguir haciendo tiempo. Ahora supongo que reparando un poquito de ropa. Vale, hemos reparado bastantes cosillas. Los calcetines, las botas, muy importante, y unas mallas. Y ahora mientras hay luz otra vez y se ha quitado la ventisca, vamos a por más carne a ver si no se ha malgastado en la casa. Creo que no, ¿vale? Es que todo esto ya sé que es un poco tedioso y eso que estoy metiendo mucho corte. Pero es muy importante, claro. Juntarnos ya con tantos recursos es muy importante. Solo falta que aparezca por aquí el alce, también te digo. Vale, sigue aquí. ¿Veis? Han desaparecido bastantes bolsas, tío. Es que no entiendo cómo va esto. Desaparecen por la cara, ¿no? Como dos o tres me han desaparecido. Pues nada, nos hemos quedado sin bastante carne. Hombre, tenemos mucha todavía. Y falta lootear lobos, seguramente. O sea, no hay ningún problema, quiero decir, pero me toca los cojones, porque no entiendo por qué se pierden. Si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios. Porque alguna mecánica supongo que tendrán que tener, que no estoy entendiendo. Tranquilo. Vale, pues ahora sí, ahora tenemos toda la carne ya sacada, algunos de más calorías y otros de menos. Esto es para, bueno, como los parásitos me van a ir jodiendo, pues me interesa que los que vaya comiendo sí que me den más calorías, ¿vale? Y estos son simplemente para mejorar el nivel de cocina todo lo posible, ¿vale? Que va a costar, va a ser más duro ahora sin ese truco tan avanzado. Pero bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya os recuerdo que podéis dejar un buen like, os podéis suscribir para no perderos nada y demás, ¿vale? En el siguiente seguimos looteando, que tenemos abajo dos casas y me gustaría ver las islas, la isla de la liebre de allá a lo lejos. Incluso pasar una noche allí, a ver si vemos un rifle. Incluso al cargar otra zona y al volver, creo que es cuando es más probable que haya reaparecido, que pueda aparecer por aquí el alce, ¿vale? Así que sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en la próxima.